enseñar este juego que encontraba el otro día, ¿ya? Me parece que es un juego que tendría o que tendría futuro y va a tener... No, tiene potencial y que podría ser aún mucho mejor, la verdad. Es un golazo, en verdad. Es un juego hecho por Unity. Así que es PC Building, construyendo una PC. Ajá. Me agrada el concepto. Me gusta bastante, en verdad. Así que vamos a ver cuán sencillo, cuán complicado está. Es práctico. No sé, pongan sus opiniones en el comentario. Yo les voy a tratar de buscar el link de nuevo de la empresa que está realizando este proyecto. Career Coming Soon Options. Esto está en Full HD, estoy que lo veo. Ultra. Apply Back. Parece que esas cosas ni siquiera están... Incluso la presentación me parece que le falta un tacto. El logo... Men, para hacer un simulator no creo que debamos exigir mucho de un logotipo. ¿Por qué golpeó? ¿Es el aire? ¿Por qué golpeó el micrófono? En fin. El logotipo no le doy mucha exigencia. Pero sí, quizá la decoración 3D, las texturas... Me parece un render bastante básico. Entonces vamos a ver el tutorial. Que prácticamente... No. Vamos a hacerlo... ¿con qué dijo? Inventario. Perfecto. Ok. No vamos a hacer... Muy bien. Bueno, para comenzar se ve bastante fluido. No hay música de fondo ni de background. No hay música de fondo en el juego. Así que vamos a ponerle una música de fondo. ¿Qué les parece? Para este juego de ensamblaje de computadoras simulador. Simulador de ensamblaje de computadoras debería ser. Muy bien, le ponemos musiquilla. Muy bien, una vez hecha la musiquilla, ¿se puede salir de acá? ¿Por qué querrías salir de un lugar donde es pura mierda de electrónicos y componentes de computadora? Poco geo. Esa es la marca de Dell. Presiona E para abrir la tienda, dice. Tengo que comprar cosas. Yo pensé que todo lo tengo en el inventario. En el inventario. Hey. Puedo girar. La Lazy Susan. Gira. Bueno, presiona ahí para cambiar de proyecto. Obviamente no hay otro proyecto en el videojuego, así que vamos a quedarnos con este proyecto. Se parece a una Cooler Master Cosmo no sé qué cosa, si no me equivoco. Con toda la manija, supuestamente en esta superficie que ven acá, debería tener como un jebe para que se pueda agarrar bastante bien el case. Incluso tiene el mismo logotipo de Cooler Master Cosmos 2, creo que era. No me acuerdo. Y acá tiene tres bahías. Esto se prende y arriba está el power button. Me parece que es algo así. Chévere. Mucho más nítido que cualquier video que yo he podido grabar. Que me imagino que ya estaré colgando y habré editado para el tiempo más adelante. Como referencia es primero de abril, me parece. Ok. Algunas personas ya lo han jugado. Vamos a ver el inventario. Usualmente van a ver cómo comienzo yo a ensamblar las partes. Antes que nada, sé que faltan los stand-ups. Los stand-ups, que son, digamos, estas basecillas. No me digas que son... Oh, claro. ¿Puedo hacer zoom? Ah, sí, puedo hacer zoom. Genial. Y dice 1, y dice 2... 3, 4. Bueno, honestamente no todas las placas madres usan tantos stand-ups. Que son como los pisitos que separan... ¡Sal! Los pisitos que separan a la placa madre de la superficie del donde se va a instalar. Y usualmente acá hay una ranura para poder trabajar desde la parte trasera al socket del procesador, en caso quieras poner un cooler independiente de una marca aparte, bien paja. Bueno, lo que me imagino que me está diciendo y que pensaba hacer también era poner el power supply. No,
Entonces, acá debería poner unos tornillos. ¿Es modular? O me imagino que no hay ni siquiera eso. Maldita sea. ¿Qué dices? No hay ninguno. Ok. Vamos a revisar cada parte del inventario, ok. Bueno, todos los ítems. Tarjeta gráfica y una. De hace muchas generaciones, se ha dicho de paso. Antes que salgan las 780, las 760, las 680. Ok. Con CUDA todavía. Un dummy, un CPU de muestra. Una placa madre Asus. Una HyperX, la más popular del mundo. Storage, un disco duro. Mecánico. Hard drive, mejor lo digo antes que me crucifiquen. Power supply, ya está. Case, ya está. Cooling system. Oh. DVD driver. The fuck? Driver cover. Side panel. IO shield. DVD thermal paste. Yo pondría esto. Ah, va. ¿Por qué está que me enseñó el stock me mata? Caracoles. Me imagino que ahora voy a poner la motherboard. No, pues. Yo quiero poner acá el... Esto debería ir acá. Porque... ¡École! ¡Hey! ¿Petan hasta el fondo? ¡Ay, qué! Debería sobresalir un poco, me parece, para que encaje en la superficie del frente, pero... Si está flush... Está... Nos toca los contornos del frente... Y está todo bien... We're okay. Debe ser uno de velocidad de 24x, que escribe y quema DVDs simplemente. No creo que sea un Blu-ray. Bonitos los detalles. La textura sería ideal que la mejoren. Parece que todavía está muy prematuro. Ok, vamos a poner su bendita. No, yo pondría primero todas las cosas, los drivers. Lo que usualmente no tienes que preocuparte por tener una banda antiestática o preocuparte por coger de manera adecuada las cosas. Así que vamos a poner otro DVD. Hey, dos DVDs. Y vamos a poner un disco duro, hard disk. Vamos a poner varios hard disks. Usualmente por cable management yo optaría por ponerlo acá abajo. Pero no me deja. Así que vamos a ponerlo acá arriba, ¿vale? Vale. Vamos a ponerlo cerca arriba para que encaje con este. Vamos a darle la vuelta, darle la vuelta. Ya que los cables van a salir por esta ranura, las conexiones SATA y los de alimentación a SATA. Yo creo que con dos cables bastaría. Dos para estos, dos de los de arriba. Digamos que uno es un disco de 500 GB y el otro que sea de 2 TB. Me voy alucinando mi propia historia, mi propio hard drive. Uno que es Blu-ray DVD que me ayuda a quemar ciertos casos de trabajo pesado y otro para reproducir a la vez contenido de DVD, yo que sé. Bacán, el simulador. Una vez instalado todos mis drives, la fuente y el IO Shield, que es digamos el cobertor que va a servir como digamos... filtrante entre el exterior y el interior de nuestro case y donde se van a encajar todos los contactos de nuestra placa madre, me parece que ya es un momento ideal para buscar nuestra motherboard o nuestra placa madre. Install motherboard. Yo creo que debería ser un poco más complicado fuera, más complicado que eso, así que vamos a ver. Me imagino que, bueno, motherboards no ha venido nada más. Usualmente el mismo case te trae los stand-ups que hemos instalado, que son bañados en oro, en una cajita dentro del case. Y también me parece de que deben traer todos los tornillos para encajar el driver, que yo le pondría los tornillos sí o sí, así tenga instalación
sin instalación fácil con esos clics, igual lo aseguraría con tornillos, mis dos lectores DVD y mis dos discos duros. Igual, la fuente tiene cuatro tornillos en la parte trasera que puedes optar a elegir entre usar los que vienen con el case o optar los que vienen con la fuente, me parece. Así de que vamos a poner el CPU de una vez. Vamos a levantar este de acá. Levántate hacia arriba y se levanta el cobertor. Acá va a ser ideal. Oh, es un Core i7 7600K. Alucina. A ver, quiero mover. ¿Qué es? Parece que es un Intel Core i7 guión, no sé si dice Z6. Debe ser 7600K. Séptima generación, Kaby Lake. Interesante. Aunque definitivamente estos colores son de una placa de hace 5 años, de cuarta generación, y esto es quinta. Esos colores ya no son de moda. Mira estos enfriadores, tío. Estos disipadores. Estos colores ASUS anticuos. Bueno. Cerramos esto para que se asegure. Obviamente esta instalación nunca se hace vertical, todo es echado fuera del case antes de instalarlo, pero por opciones de animación me imagino que lo han hecho así. Y luego esto se mete crook y mételo ahí. Métete, no, porque se está abriendo otra vez, madre mía. Vamos con la memoria RAM, así vamos a descartando cosas. Primero los seguritos para arriba, todos. Usualmente algunas placas tienen los seguritos en ambos lados. Estoy hablando de los bancos donde va a encajar la memoria RAM. Entonces, sacan los seguritos para un lado y sacan los seguritos para el otro, ¿vale? Pero algunas ya modernas solamente traen el seguro en esta parte de acá arriba, ¿ok? Así que no es necesario. Me gustaría hacer un poco más de zoom, sino que como tampoco hay mucho detalle, no creo que sea válido. Vamos a poner primero en Dual Channel, en la sección A1 y B1. Y como queremos 32 GB, ahí van 16, mi memoria. Digamos que es DDR4, ya que es una Kaby Lake i7-7600K. Debería usar DDR4 por ser un procesador de séptima generación. Aunque esto no pinta nada como memoria HyperX DDR4. Igual, no está nada mal. Ah, tiene hasta USB 3.0. Acá están los pines. ¿Tiene cables? ¿Vamos a hacer cableado? Me pregunto yo. Vamos a hacer... mira. Look at that ass. Oh, that ass. Esa parte trasera. I love this. Encaja perfectamente. Todas las conexiones de sonido, un montón de sonidos. Doble banda de internet. De Gigabytes Gaming. No es Kaby Lake. Como en el 2017 va a haber una conexión Firewire. Oh my god. Este en teoría debe ser USB 3.0, 2.0 para recarga de equipos electrónicos. Este parece una conexión SATA o VGA, en peor de los casos HDMI. Quisiera pensar que es eso. ¿Qué rayos es esto? Este es el clásico conexión para los mouses más sensibles del planeta, PS2, o para tus teclados antiguos. Eso es un mito, la verdad, porque me parece que si en verdad los creadores de placas madres quieren incentivar, seguir poniendo esas porquerías en su espacio de un montón de placas madres hasta la actualidad, no debería ni de ponerlo. ¿Por qué no siguen produciendo mouse gamers de alta sensibilidad, fiables para el trabajo, con ese tipo de conexión PS2? ¿Eh? ¿Por qué? Eso es lo que no entiendo. Bueno. Vamos a ponerle pasta térmica de una vez para que no se esté ventilando ni se contamine con absolutamente un pelo.
esta térmica. Thermal paste. Un poquito de zoom y angulito para que se vea bien. ¿Un punto? Esa no es mi técnica de echar pasta térmica, pero está bien. Oye, ¿eso no está asegurado? ¿O soy yo? Se está abriendo de nuevo. Mejor. Ciérrate. ¿Qué tengo? Está mal encajado el diseño animado en 3D. No importa. No importa. Yeyo. ¿Qué pones después? Debería atornillarlo, honestamente, pero no encuentro tornillos de la... Igual, vamos a gastar todos los DVDs que haya. Sí, ponte. Ahí está. Ahí están sus conexiones de alimentación y conexión de transferencia de datos SATA a la placa madre, que debería ir en esta sección. Deberías poner un cooler. Cooling system fan. Stock cooler. Simple fan. Me imagino que acá. Ok. Quizás. Deberíamos poner otro acá. O retirar esta tapa. Tengo que retirar esa tapa, honestamente. No me dejan apuntar por ahí. Hey. ¿Puedo agacharme de alguna manera? Porque acá en la parte de... Fuck. ¿Cómo hago? Dios mío. Hey. Ahí arriba. Ahí. No puedo. Parece que no puedo. Se me quemaron. Esos son los dos únicos fans que voy a poner. Ok, I can deal with it. Ok, stop color. Glorious connections. Honestamente, no tiene nada de malo poner el stop cooler. Muchos lo basurean. No tiene nada de malo, honestamente. Puede trabajar perfectamente sin hacer demasiado ruido. Ojo, si no overclockeas, si no fuerzas fuera de lo normal el procesador, funciona. Ok, no hay problema. Es totalmente sugerido, honestamente. Simple fan. ¿Debería poner más? ¿Dónde? ¿Dónde puede entrar otro fan? ¿Puedo agacharme? Hay esas opciones. Controles. No hay controles. O de repente hay cosas que necesito pedir. Dice DDR3 y estaba adivinando, pensando que era DDR4, Dios. Mi CPU. Me imagino que nos queda. Hemos usado absolutamente todo. No pidas, ya lo tengo ya. ¿Por qué eres así? Hey. Mira, si te han dicho si encaja, está bien instalado. Una línea PCI que tenga potencia X16 es la top of the line, la que está arriba, se instala arriba. Es una Asus espectacular. Mira las pipas de disipamiento, espectacular. Los diseños son una cagada total, pero está espectacular. Esos diseños. Tienes que conectar bastantes cables PCI para la tarjeta gráfica. HDMI, DisplayPort y dos conexiones DVI.
cuatro monitores, quizá. El mejor de los casos, obviamente. El de abajo puede ser permitido para un Crossfire. Si es Intel, espero que esto sea Sly. Parece que permitirá una cuarta instalación para hasta triple conexión. No entra. No tenemos un slot adicional para meter otra tarjeta gráfica super galletona de dos slots más. Yo creo que ya está, según la lógica del juego. Thermal paste, back panel. Porque no vamos a hacer cable management, al parecer. Drive cover. ¿Qué es drive cover? Drive cover. La cubierta de los discos. No entiendo. Drive cover. Soy capaz de googlearlo ahora. Drive cover. ¿Dónde? ¿Qué es drive cover? The fuck. Nunca había escuchado eso, honestamente. ¿Qué es eso? Ah, ya. Y vamos a poner esto. Estos son todos los ítems que quedan. Back panel. Plan. Hasta le han hecho su diseñito en 3D. Han hecho bien su tarea. Han hecho muy bien su tarea. Yes. Acabé. En teoría debería conectarlo. Or what the fuck. Prendo. Y ahora. Me gustaría tener una actualización, la verdad. O de repente, según el tutorial, he hecho algo mal. Drive cover, en serio, me está. Lo dejo ahí. No sé. Drive cover, estoy muy, muy seguro que es la cubierta de las bahías externas, 5.25 pulgadas, como las del DVD que van en el frente, en el frontis del case o del gabinete, como rayos quieran llamarle. Al SSD, al disco, no tiene. Actualmente están haciendo unas separaciones con las fuentes entre la zona de fuente o power supply con la de la cama madre, para que haya una mejor circulación y si en caso esto se caliente, funcione.